Hola, bienvenidos a una nueva emisión de En Sabaneta Nos Vemos, este programa que cada semana les muestra a ustedes lo que somos, lo que hacemos y lo que soñamos en este bello municipio del sur del Valle de Aburrá. La actividad física es un aspecto fundamental para llevar una vida saludable. En Sabaneta contamos con programas y espacios para promover el ejercicio y el bienestar de la comunidad. En el programa de hoy estaremos hablando sobre los gimnasios comunitarios, un servicio gratuito para el disfrute de todos. Acompáñennos. Los gimnasios comunitarios están funcionando hace aproximadamente 6 años, sobre todo en el municipio de Sabaneta. Son gimnasios donde la gente, donde la comunidad puede venir y hacer ejercicio, divertirse y ocupar el tiempo libre de una forma positiva. Actualmente tenemos 2 gimnasios comunitarios en el municipio. Principalmente tenemos este que queda en el Polideportivo Municipal, en el Alberto Lopera, y que actualmente entran por ahí 500 personas diarias al gimnasio. También tenemos otro gimnasio comunitario que funciona en Caña del Alejo y ya después adscrito al Instituto de Deportes de Sabaneta. Es muy fácil el acceso a ellos, ¿cierto? Los usuarios vienen, nos preguntan cómo acceden a ellos y nosotros simplemente nos remitimos a que ellos traigan el papel del SISBEN, la cédula, y ya los metemos al sistema. También hay otros espacios en el municipio de Sabaneta, como el gimnasio al aire libre, que lo tenemos ubicado en la unidad deportiva Zona Norte. Este es un gimnasio al aire libre donde la gente también acude a él en una forma masiva, más que todo en los horarios de la noche. Aquí la gente no paga un peso para venir a divertirse, para venir a cambiar la sonrisa, para venir a hacer deporte, para venir a utilizar el tiempo libre de una forma positiva. Aquí estamos recibiendo diariamente alrededor de 400, 500 personas en diferentes actividades. Tenemos abierto el gimnasio a la comunidad desde las 6 de la mañana a 9 de la noche y permanentemente tenemos utilización del gimnasio. Queremos invitar a toda la comunidad del municipio de Sabaneta, no solamente la zona rural, sino también la zona urbana, para que accedan a este programa, para que vengan y disfruten. Recuerden que esto es un programa de la administración municipal en cabeza de nuestra alcaldesa, Luz Estela Giraldo Osa, gratis para la comunidad. Entonces queremos invitarlos para que vengan y disfruten de nuestro gimnasio de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 9 de la noche. El gimnasio al aire libre, ubicado en la unidad deportiva de la zona norte, ha tenido gran acogida en la comunidad, especialmente por los jóvenes que emplean su tiempo libre de manera saludable. El gimnasio al aire libre es un espacio que tiene el Instituto para el Deporte de Sabaneta, donde la gente viene a hacer su recreación o su actividad física, y donde personas más experimentadas vienen a hacer hipertrofia muscular y otras actividades que tienen que ver con el trabajo del cuerpo. Este espacio es demasiado importante ya que tienen la facilidad todas las personas de desarrollar su actividad física, como lo dije antes, y sin ningún costo. Tenemos menos gente en la calle y tenemos más gente concentrada desarrollando su actividad o ejercitando su cuerpo. Tenemos polea alta donde se trabaja espalda, tenemos también en remo donde trabajamos dorsal ancho que hace parte de la espalda también, tenemos unos bancos inclinados y declinados para trabajar abdominales y otras que los muchachos
se hacen creatividad de estas mismas máquinas para desarrollar otros ejercicios. Muy bacano. Pues uno que como que de pronto no está como acostumbrado a los gimnasios así encerrados, como a la tensión que se vive, pues como estar en cuatro paredes, por así decirlo. Es muy bacano esto, como el ambiente, sentir como el clima, súper bacano al aire libre. Pues es una oportunidad para la cual pues haya un esparcimiento recreativo sano y que sobre todo gratuito, porque efectivamente en muy pocos lugares lo tienen y eso ha indicado que hay una mejoría social en todo aspecto. Vengo de Bariloche, Itagüí. Vengo acá al lugar de Sabaneta a hacer ejercicio porque lo encuentro que es muy completo. Y fuera de eso, es un ambiente muy agradable. Me parece muy bueno esos ambientes así para la comunidad, porque podemos aprovechar mejor los tiempos, los jóvenes podemos aprovechar mejor el tiempo en el ejercicio. Puede venir cualquier persona, es completamente gratis. Incluso tenemos población que no es de Sabaneta, vienen acá de municipios vecinos como Itagüí, Envigado, vienen a desarrollar su actividad física y pueden venir desde las 5:30, 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche en jornada continua. La rumba aeróbica es una forma de mejorar nuestro estado físico, bailando al ritmo de diferentes géneros musicales. También es un ejercicio propicio para todas las edades. La rumba aeróbica es un ejercicio cardiovascular donde implica movimientos de cintura, cadera, hombros, espalda, cabeza. Es bailar todo tipo de música como merengue, reggaetón, porro, bachata, salsa. Lo mejor de la rumba aeróbica es que haces ejercicio de una manera muy divertida. Es más, a veces se nos olvida que estamos haciendo ejercicio. Disfrutamos mucho de la música, nos gusta mucho bailar. Y entonces qué bueno que yo bailando pueda hacer un muy buen ejercicio. Por eso ha tenido tanta acogida la rumba aeróbica. La clase de rumba aeróbica se compone de tres partes muy importantes. La primera parte es un calentamiento que se hace en 10 minutos, los 10 primeros minutos de la clase, luego un estiramiento fundamental. La parte central es donde hacemos todo tipo de ritmos, como le dije anteriormente, reggaetón, salsa, merengue, bachata, todo lo que haga que el cardio suba, que tenga muy buen movimiento. La rumba aeróbica va dirigida a todo tipo de público, pueden venir niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Aproximadamente vienen de 120 a 150 personas por clase. Eso es buenísimo porque ha tenido un impacto muy bueno en Sabaneta, como pueden dar cuenta. Obviamente reduces tallas y ejercitas tu cuerpo. En el gimnasio comunitario también ofrecemos una clase de bailoterapia que va dirigida para el adulto mayor sabaneteño. Estas clases se dan martes, miércoles y jueves a las 9 de la mañana. Es de bajo impacto, tiene una frecuencia cardíaca más baja, es esencial y dirigida a personas adultas mayores. Las clases son de lunes a viernes a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche.
tenemos un ingreso de más o menos 120, 130 mujeres, madres de familia, que vienen en la mañana y en la noche ya es un público más heterogéneo, vienen más jóvenes. ¿Qué es lo que más te gusta venir al gimnasio? Bueno, básicamente yo prácticamente vengo al gimnasio a tratar más que todo pecho. Me gusta venir acá porque el gimnasio es muy bueno, pues tiene buenas máquinas para trabajar. Hace más o menos 5 meses que vengo a este gimnasio y me ha gustado mucho, trabajo mucho brazo, pecho y pierna. Yo hago gimnasia hace por ahí 30 años. Fui fisiculturista profesional. Después de que me retiré ya hago gimnasio al aire libre para mantener un enfoque y para conservarse y para la salud. Me gusta ir al gimnasio porque me parece pues que el deporte y el ejercicio es salud, vida. Y debemos pues todos los días como cambiar esas costumbres, como de ir a la casa, de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, pues hacer como otras cosas. Y la manera más ideal es el ejercicio. Me gusta más pues como que acá uno puede liberar como muchas tensiones. Pues como la preparación física o no sé, ese es el enfoque que estoy como tomando para mi vida, entonces está muy relacionado con el baile. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de venir al gimnasio? ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta pues los ejercicios que nos dirige el instructor, me gusta la parte humana de los instructores porque por ejemplo ellos no le ponen a uno que usted haga el ritmo de pronto de las más jóvenes, entonces uno hace el ritmo de uno. Llevo más de un año viniendo acá y he sentido mucha mejoría en mi salud. Y llegamos a la sección que dedicamos cada semana para conocer a esas personas que a su manera reflejan la cotidianidad sabaneteña. Esta es nuestra gente. La ocupación mía es independiente, ilustrador de zapatos. Soy promotor de cultura ciudadana. Soy agente de tránsito del municipio de Sabaneta. O el hobby mío son las bicicletas viejas. Mi ocupación, vender mis postres en este adorable Sabaneta. Trabajo en Bolívar. Pertenezco al Colegio de Árbitros de Sabaneta. Trabajo el vendedor de mazamorras. Entrenador de tiro con arco. Fotógrafo de profesión. Soy entrenador de ciclismo. Soy guitarrista. Soy ingeniero sonido. Soy adiestrador canino. Mi nombre es Angelo Simone, tengo 20 años, soy estudiante y me dedico a la música. Corazón abierto se atora más de un sentimiento. Yo me inspiro para hacer mis canciones con todo lo que yo he vivido, también como en las relaciones sentimentales. De ahí han nacido las canciones, también situaciones que me pasan en mi vida. Dame la oportunidad de ser yo el que te haga soñar. Desde los 8 años me llamó mucho la atención la música. Mi papá pues siempre ha sido rockero, entonces me influyó mucho eso y ya de ahí empecé a tener mucho amor por la música. Interpreto música pop, es como tropipop. También he interpretado rancheras y de las dos maneras bien aceptada. Lo que más me gusta de la música es que me hace sentir a mí y hace sentir a todos lo que yo estoy expresando. La Casa de la Cultura La Barquereña ha sido un gran pionero pues, en mi inicio musical. De ahí fue que yo empecé a tocar mi guitarra, a cantar y también los espacios como el Parque Erato, que había un programa que se llamaba Culturato. También el Sabanetoque, que también lo quitaron. En Sabaneta me gustaría que hicieran más espacios para los artistas, porque acá hay mucho talento. Y no olvidar, porque todos hacemos parte del mismo municipio. De ser yo el que te haga soñar y verás. Mis planes a futuro con la música es salir adelante con ella y demostrar todo el potencial que tengo. Porque desde los 8 años pues yo empecé y ya me gustaría como crecer como artista y como persona. Y siempre a mi lado. Este mensaje va para ustedes jóvenes, así como yo,
porque el que persevera se alcanza y me gustaría que ustedes a largo plazo también cumplieran sus sueños, porque es convertir cada paso en una meta y los sueños son sumamente importantes porque nada se hace sin que antes se imagine. Y el que cree siente y el que siente sueña y todo se puede. El ejercicio físico es la mejor manera para prevenir padecimientos comunes como la obesidad y la hipertensión. De ahí los esfuerzos que realiza la Secretaría de Salud del municipio para promover el deporte. Los gimnasios comunitarios, como usted bien sabe, participan desde niños, jóvenes, adultos, tercera edad. Tiene una proyección importante y juega un papel, valga la redundancia, bastante importante entre el programa de gobierno de la doctora Luz Estela Giraldo Osa, nuestra alcaldesa, en donde queremos que por medio de la actividad física se trabaje la salud pública del municipio de Sabaneta. La práctica de la actividad física a través de los gimnasios comunitarios 3 veces en la semana es importante para tener hábitos de vida saludable y evitar todo tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Esto hace que el gimnasio comunitario, los gimnasios comunitarios tengan una gran participación. Tenemos cerca de 5.000 personas haciendo actividad física. También a través de los programas de promoción y prevención con el Hospital Venancio Díaz Díaz, con la alcaldía, con toda la Secretaría de Familia, hemos logrado impactar y capacitar a la gente en la importancia de participar en los gimnasios comunitarios. También desde los diferentes programas, como los programas de salud oral, salud visual, los mismos que participan, logramos incentivarlos a través de estos programas para que también participen en la actividad física en los diferentes gimnasios comunitarios, para que tengan los hábitos de vida saludable que tanto les decimos, porque ya son conscientes que si tienen una buena salud, también van a tener, se va a reflejar en la salud visual, en la salud oral. Por medio de la actividad física logramos evitar obviamente la obesidad, evitamos la pereza, evitamos la hipertensión arterial, mantenemos un corazón sano por intermedio de la actividad física, porque al disminuir el peso disminuimos las enfermedades del corazón y la hipertensión arterial especialmente. En la oferta, en las diferentes disciplinas de los gimnasios comunitarios, ha logrado que los habitantes del municipio de Sabaneta participen masivamente. Desde los 12 años hasta la edad avanzada, la tercera edad, vienen participando y son conscientes de que la actividad física previene muchas enfermedades. Contar con una buena asesoría a la hora de iniciar un proceso deportivo es indispensable para evitar lesiones y para alcanzar los objetivos trazados. Por eso se busca tener un acompañamiento permanente para quienes usan los gimnasios comunitarios. El espacio es el gimnasio comunitario de Sabaneta. Sí, es un espacio donde la gente viene a hacer su actividad física. La gente de Sabaneta viene a realizar sus rutinas según su objetivos a realizar, sea acondicionamiento físico. También cumplimos la parte terapéutica según la necesidad del usuario. Entonces, dale. Piernas abiertas, ángulo de 90 grados con hombro. El gimnasio comunitario tiene varias funciones.
La más puntual es acondicionamiento físico. La persona viene a desarrollar sus actividades, sea en la parte cardiovascular, en la parte deportiva, alto rendimiento, iniciación. Tener un espacio deportivo en el municipio es maravilloso porque muchas personas recurren a ese lugar, no solamente para ejercitarse o para mantener su salud, sino para mantener este espacio vivo, porque yo creo que no todos los municipios tienen la fortuna de tener un espacio gratis y con tan buenos profesores. El objetivo del gimnasio comunitario es brindar la oportunidad a la gente de diferentes estratos económicos a que venga y disfrute del espacio gratuitamente, ¿sí? No tiene ningún costo. Requerimientos es básicamente traer su ropita deportiva, su termito con agua, su toalla, y posteriormente tiene cierto acercamiento con el instructor para que nos cuente cuál ha sido su vida diaria en cuanto a la parte deportiva, si ha tenido o no antecedentes deportivos. Hay grandes beneficios, pues la salud, tenemos mujeres pues acá que son súper disciplinadas, hombres muy disciplinados, jóvenes muy disciplinados, entonces pues está la salud, la disciplina, y también como generando otros espacios, ¿cierto? Y es un espacio de deporte y de diversión, porque la verdad también nos divertimos mucho. Uno de los principales beneficios, obviamente, es la salud pública, ¿sí? La gente tiene la oportunidad de venir y ejecutar su actividad y el municipio se ve beneficiado porque abre las puertas a cualquier persona que pueda vivir pues, en el municipio, tanto en la zona rural y urbana, y vienen acá pues como a tener la oportunidad gracias al proyecto que se viene desarrollando a Luz Estela Giraldosa, que es la alcaldesa del municipio. Acá todos los instructores somos conscientes de que estamos aportando un granito de arena, no tanto para el desarrollo del municipio, sino individualmente para esa persona que viene a buscar un beneficio tanto para la salud, ¿sí?, y como para un aprovechamiento del tiempo libre. Entonces estamos acá es como en pro de la persona, que salga satisfecha, que venga a utilizar el espacio lo más sano posible. Y llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a que nos sigan en Facebook como En Sabaneta Nos Vemos para que se enteren de toda nuestra programación. Hasta pronto.